Invita a tu lado a aquellos por los que has estado pidiendo en esta celebración. Dile a Dios que te dé el regalo de sentirle cerquita de ti en este momento de oración. Ahí en ese silencio, dile algo que salga de tu corazón por el que estás pidiendo, que le pedimos a Dios que lo traiga a tu lado en este momento. Dile algo. Ángeles, ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Quiero hacerle la invitación para la próxima celebración por nuestros migrantes. Va a estar muy hermosa, va a ser un mes muy bello, es el mes de mayo. Va a ser el día 21 de mayo, para que la anoten ahí. Jueves 21, vénganse de blanco o de azul o combinadito, porque es el mes dedicado a la Virgen María, mes mariano por excelencia. Vamos a encomendar a los migrantes a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Pedir a nuestra Madre que los cobije como mamá. Quiero invitarles a eso. Quiero invitarles a que traigan. Ustedes me van a ayudar a hacer un arreglo muy bonito. Es el mes de la Virgen. Traigan canastitos o algo, una bolsa o algo, con pétalos de flores. Vamos a hacer una alfombra de flores bien bonita a la Virgen. Cuando tú llegues, te vas a dar cuenta dónde lo vas a ir colocando, porque los que nos reciben, que agradezco al ministerio de recepción, una vez más, de renovación, que siempre nos apoyan, ellos ya van a tener la indicación dónde vas a poner esos pétalos. ¿Sí? Nada más les encargo algo: no vayan a dejar a la vecina con las plantas sin pétalos. Ustedes consíguenlos. ¿Sí? No vayan a traer un costal, una bolsita, pero entre todos, pétalos de flores, mes de mayo, el día 21. ¿Está bien, hijos? Digan, está bien, padre. El estandarte me lo traen, hijo. Mira nomás, el estandarte de los migrantes. El estandarte también tiene muchas bendiciones. Es la imagen del Señor de la Piedad.
¿Me lo traen acá, mi? Eso. Como ven en la parte, también en la parte de atrás, que si la ponemos de frente, pues está la Virgen Santísima. Bueno, pues ahora van a estar bien bendecidos, Ali. Van a tener en su hogar, con la consigna de que si no pudieran traerlo, ¿a quién se lo entrego? Alguien de la familia que lo traiga. No dejen de hacer oración con él, por favor, ¿sí? Ahí en su hogar, ahí lo tienen. Bendito sea Dios que tenemos esta oportunidad. Josh, ven por favor, hijo. Lo vas a llevar a tu casa, mi hijo. Y ahora están bien bendecidos mis reboceros. Uno y otro. Uno con el Cristo, otro con el estandarte y con la fuerza de Dios. ¿Me lo traen, hijo, por favor? Te lo entregamos, mi hijo. Mi José es también rebocero y lleven esa bendición, tanto Chalo como vos. Nos ponemos de pie, hijos, por favor. Levante la mano de todos los que están aquí, a quien le gustaría tener o el estandarte o el Cristo en una ocasión futura. Muy bien. Dejen tomarles una fotografía. ¿No? Ya les llegará. Arriba la mano todos. Digan, ya llegará, pero Cristo vivo está en su corazón. Muy bien, hijos. Le pido a la banda que esté aquí, hijos, por favor. Banda Santa Lucía, de Santa Lucía. Quiero que les regalen ustedes un momentito de oración por ellos. Están iniciando. Y ellos quisieron venir hoy como para encomendarse al Señor y desde luego darse a conocer. Yo honestamente les digo, no honesta, sino sinceramente, he estado aquí en el Señor de la Piedad desde hace 5 años y veo, vienen bandas todas bien bellas, bien bonitas, bien hermosas, ¿no? En la fiesta del Señor de la Piedad, en el quincenario. Y yo los escucho. A mí me gusta mucho la música, me gusta. Sí, y quiero decirles que todas, les digo, tienen su especial estilo. Pero hoy me dijiste, maestro, que ellos iban iniciando, que tienen poquitito. Y mira nada más, les quiero decir que de las bellas que he escuchado, esta es una. Así que, si oyen hermoso, bien afinados, no sé, tienen algo muy bonito. Yo creo que porque ustedes venían a pedir bendición, el Señor les está bendiciendo así. Van a tener mucho trabajo, tengan la seguridad. Yo ya casi lo estoy contratando para una fiesta el 4 de octubre. Amelia Alfaro, el 4 de octubre allá en la fiesta. ¿Para qué sufrimos? La hermosa esa banda a San Francisco en una fiesta por allá. Muy bien, que el Señor me los bendiga a cada uno. Al inicio dije sus nombres. Que los bendiga a ustedes, hijos, los pequeñitos, miren nada más. Con su maestro, a su familia, a todos. Y donde vayan ustedes a trabajar en algún momento, pues que el Señor me los proteja siempre, ¿sí? A ustedes que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y todos dicen, todos digan, Dios los bendiga. Muy bien, hijo, hacemos nuestra oración. Entonces, 21 de mayo, 2 del día, estábamos, ¿verdad, hijos? Con pétalos de flores. Va a estar bonita. Voy a ponerme los lentes porque ya no veo lo que digo. Ahora sí. Chalo, mijo, los quiero ver ahorita, sí, un momentito, a ti, hijos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual que acabamos de participar por medio de la Eucaristía dé a nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Va a haber un retiro hermoso, les dije, del 9 al 12 de
de julio para mujeres casadas, ¿verdad? O solteras. Y tengo ya muy poquitas solicitudes. Vamos a llevar 40 mujeres. Si alguien se anima, acérquese conmigo y dígame, le hacemos su solicitud. Tenemos que tenerlas ya listas en la primera semana de mayo para enviar a Morelia todo lo que es el movimiento este. ¿Está bien? Levante la mano el que quiera bendición. Las dos manos y la bendición la van a llevar a los demás. Reciban bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense de pie ahí. Quédense de pie. Venga, mi hijo, una alabanza nuestra, la que tú quieras. Sí, pero quédense de pie. Ofrézcanle de palanca un poquito a los migrantes, pues desde luego esta alabanza y estar de pie. Estamos de pie por él. Mano arriba. Arriba. Que se vea arriba, 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 arriba. Ese aplauso con ganas, arriba, 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 arriba. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a saliendo. Con esa alegría vamos en paz. Todos decimos gracias, Señor. Síganme con la banda y síganme. Vámonos. Vámonos, mijos. Felicidades, mijo, ¿eh? Ándele pues. Ándele pues. Felicidades, mijo. Felicidades, mijo. Vámonos, mijo. Yeah.
gracias. Por favor, es que... Adiós. Gracias a Dios, nos vemos. Pétalos de rosa la próxima.